Hola amigos, yo soy Mauricio Sat y este es un video más aquí en Pasaje en Mano y ahorita nos vamos para Argentina. Así que en este videazo, ¿qué videazo? Recontra videazo, les voy a mostrar cómo cruzar la frontera. En este primer momento me encuentro en el terminal terrestre, en el nuevo terminal terrestre aquí en Santa Cruz y nos vamos hasta la frontera con Argentina. Chécate este video completísimo para que tengas toda la info y contraste la otra info que tengas. No te pierdas de todos los detalles. Ya sabes que para apoyar a este canal tienes que suscribirte. Suscríbete un montón. Ya sabes que te tienes que suscribir. O también puedes acompañarme en mi cuenta de Instagram en Pasaje en Mano. Aquí está. Sígueme, follow me. Que ya vamos a llegar a los 4000 seguidores. Y bueno, sin más preámbulos en esta introducción, vamos a saber todos los detalles, costos, paso a paso, de cómo llegar a Argentina cruzando la frontera por Bolivia. Al llegar a la estación, a la nueva estación y al terminal de buses aquí en Santa Cruz, vas a escuchar un concierto de todos los que te ofrecen los pasajes al Vini, Vini, La Pala, Paz, Sucre, Yacuiba, Tarija, Paraguay, Argentina, Chile. Vas a encontrar a todos, así que si encuentras desde aquí, todos te van a ofrecer. Yo te recomiendo que entres para allá donde vamos a ir ahorita y compres tu pasaje. Yo te voy a indicar la manera que yo voy a tomar, no te voy a dar otras suposiciones para quedarnos más claros. Yo estoy viniendo aquí y estoy tomando un bus hacia Yacuiba. Como pueden ver en el mapa, Yacuiba es la frontera con Argentina. El pasaje me está saliendo baratazo, 40 bolivianos o 20 soles o 7 dólares aproximadamente, entre más y menos baratazo, porque son 8 horas de camino. Así que si vienen acá, entren a donde los voy a mostrar ahorita y compren el pasaje. Y bueno, todo lo que ven, absolutamente todo lo que es aquí, es la estación de buses, la nueva estación de buses aquí en Santa Cruz. Entonces tú tienes aquí opciones para comprar, ya sean los jaladores de afuera o los de aquí. Puedes preguntar, por ejemplo, Trans Santa Cruz. ¡Uf! Hay un millón. Hay demasiadas empresas que te ofrecen pasajes a todo el rincón de aquí de Bolivia, de este hermoso país. Tú puedes encontrar todos los precios y de dos diferentes buses, el Tandel, creo, que es el más exclusivo, o el normal, el de 180 grados. En esta vez me toca irme a aquí, del 31 al 38. Ahora me voy para Yacuiba, que es la primera ciudad y la ciudad fronteriza con Argentina, en donde voy a tener que cruzar nuevamente la frontera, como lo hice de Perú a Bolivia. Y ya yo mencionaré cuáles son los requisitos. A mí el pasaje, como les dije, me salió 40 bolivianos, que es baratísimo. He estado preguntando y estaba 60, 70, 80 bolivianos, que no es tan caro, pero lo encontré a 40, así que es un golazo de media cancha. Por cierto, aquí en Bolivia o acá en Santa Cruz, donde yo ahorita estoy, es imposible morirse de hambre. Vamos a comprar algo para el viaje, que es larguísimo. Estoy llegando a eso de las 5 de la mañana. Y pues ahora tengo que hacer el tema de comprar agua y todas esas cosas, ¿no? Ya comí, ya me compré un pollito broster. Y nada, vamos a encontrar alguna tienda para ver cuánto está y vamos a activar a los precios. Hemos comprado estos alfajorcitos con dulce de leche que son riquísimos. No son de aquí, creo que yo lo he comido en Argentina. Sí, industria argentina. Son excelentes. Me voy a llevar un montón de allá. Pero empecé a grabar para decirles que ya me toca entrar aquí. Nos vamos. Aquí está carril 37, ¿verdad? Vamos, carril 37. Y con el alfajorcito nos vamos a guiar. Listo, carril 37, bus para Yacuiba y nos vamos directamente para allá. Este es el asiento del bus. Como les había dicho, el trayecto va a durar hasta las 5 de la mañana, así que ya voy a ver. Bueno amigos, acabamos de llegar. Estamos como que a 2 grados, 3 grados. ¿Para qué hablarles así?
voy a bajar del bus y ahí les escribo todo. Bueno, les hablo todo. Qué sueño. Listo, amigos, ya acabo de llegar. Yo soy totalmente despierto. Mierda. Me duele todo el cuerpo. Estoy en Yacuiba, en la frontera con Argentina. Che, mira que ya tengo que hablar así, te pibe. Increíble. Y bueno, ahorita como han podido ver el recorrido. Lo que tenemos que hacer ahora es tomar un bus para la frontera y luego irnos a Santiago. Pero nada, antes vamos a tomarnos un desayuno rico. Estoy temblando de frío. Hola. Y dame un cafecito y... ¿Cuánto está? El café está 2 bolivianos, con un pastel 5, con 2 puñados 4. ¿Y esto qué? ¿Pan con qué? ¿Huevo tienes? Listo, amigos, no queda más de otra que meterle su desayunazo. 7 pesos bolivianos, que vienen a ser 3 soles 50. Con su cafecito, su pancito. A darle. No, ¿cómo voy? Sí, o sea, he ido antes, pero en avión, que es diferente. Bueno, amigos, lo que ven aquí es la frontera. Para allá está Bolivia y para acá está Argentina. Esto es el control fronterizo. Toda la gente que está aquí a la izquierda está haciendo la cola que sale de Bolivia para entrar a Argentina. Y aquí toda la cola que está yendo para entrar a Argentina. Hay algunos requisitos que ahorita se los voy a decir. Porque a mí me están regresando. No es que me hayan negado el ingreso, pero la de Bolivia me dijo que primero chequeé los requisitos y pues en eso estoy. Y nada, cualquier cosa ya les estoy diciendo. De hecho, que ya yo cruzando les voy a decir cuáles son los requisitos para que no les suceda a mí. Igual yo voy a buscar por internet y todo ello, porque me sorprendió que me diga que necesitan unos requisitos como la dirección y no la tengo. Así que eso, y nada. Y llegamos a Argentina, ya cruzamos la frontera. Vamos, vamos. Ahora no paramos, no frenamos y se viene un larguísimo viaje. Como pueden ver, ahí te sellan el pasaporte. Los requerimientos que son, te piden la dirección en donde vas a estar. Y nada más, puedes ingresar con tu DNI y con tu pasaporte. Ya tú decides si quieres que te sellen el pasaporte. Pero nada, espero que les sirva toda la información que les estoy dando. Y estamos aquí. Hola, hola, hola. Listo, amigos, como han podido ver, ya me compré mi tira de pan. Más 100 gramos de queso natural y 100 gramos de mortadela para poder mi almuerzo y mi cena. En total, la comida ha salido 50 más 17, 67 pesos argentinos. En cambio, sería 14, ni idea, como 20 bolivianos, o sea 10 soles. Está caro, está caro. Lo que el pasaje sí me ha costado 1800 pesos argentinos, que es re carísimo, como dirían acá, pero es lo único que me queda. Y bueno, vamos a pasar el rato porque el bus sale a las 12, sí, al mediodía, hora argentina, que vendría a ser a las 10 de la mañana, hora peruana. Que vendría a ser a las 11 de la mañana, una hora boliviana. Tengo que estar así porque ya tengo la acera de todos lados, che, boludo. Bueno, amigos, ya está en el bus Bronx. Aquí está mi bus que me va a llevar a Salta, a Santiago del Estero. Realmente el tramo es muy, muy pesado. El tramo es complicado, pesado, largo, caro. Me está sacando el ancho irme a Santiago del Estero, pero no me queda de otra. Maxi, allá voy, discúlpame por la tardanza. Pero bueno, ya el bus es este. Ya saben, en resumen, a ver, de cualquier punto de Bolivia, mi caso fue de Santa Cruz, tomen un bus a Yacuiba. A mí me costó 40 pesos, como ya les había mencionado. En Yacuiba toman un taxi donde tomé el desayuno hacia la frontera, que me costó 15 pesos. De esos 15 pesos, te va a dejar en la misma frontera, pasa en la frontera, y de la frontera, pues bien, puedes venir acá a la estación de buses. O puedes ir con la señora Silvia, en donde también está la dirección ahí abajo,
y pueden decirle que también van a Santiago del Estero o al punto que ustedes deseen, Salta, San Juan de Jujuy, también hay Buenos Aires, pero ese es el trámite de pasar la frontera, complicado, largo, pero ahí está, súper, súper, súper económico de la parte de Bolivia, un poco costoso de la parte de Argentina, pero ya está, ya estamos aquí, están poniendo todo, me avisa para poder subir, estoy en plena conversión, me están tocando. Seguimos con la travesía y al punto en donde tú cruzas la frontera, ahí en Positos, en esa zona en donde estuve hace un rato con la señora Silvia y me subí a este bus, vas a subirte al bus y al lugar donde tú tienes que ir, cualquiera de las dos, vas a tener que pasar dos puntos de frontera, así que vamos para allá, es interesantísimo porque jamás había pasado dos puntos de frontera, así en Rusia. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Yo he cumplido mi etapa y mi misión de llegar hasta Frías, que como pueden ver en el mapa, está al centro y en el corazón de toda la Argentina. Espero que les haya gustado este video de cómo cruzar la frontera. Yo estoy cansadísimo, embarqué el lunes desde Santa Cruz y llegué el miércoles a las 8 de la mañana. Todo esfuerzo vale la pena, ya estoy aquí sano y salvo. Ahorita pasan a recogerme y pues ya saben qué tienen que hacer. Increíble. Métanle la suscripción, la terrible suscripción, ahí comentarle suscribirse con un botón, o también puedes apoyarme si es que ya te has suscrito siguiéndome en mis redes sociales, que me encuentres como en Facebook y en Instagram, pasaje humano. Bueno, ahorita me pasan a buscar, así que tengo que estar atento, ya sabes, ahí me siguen nomás. Yo estoy cansadísimo y necesito apretarme, lavarme la boca, todo, pero bueno, así que ya nos vemos en el próximo video. Muy primer plano.